Teniendo como base la activación física, las escuelas deportivas en la ciudad de Jalapa ayudan a que muchos jóvenes practiquen deporte. Era una necesidad para, para los niños, sobre todo lo estamos encaminando hacia la activación física del niño, que se mueva, que corra, que salte. Que no esté en casa con el, la computadora, con el iPhone, con el teléfono celular, sino que vayan a hacer ejercicio sistematizado con personas especializadas. En este caso, que son contratados maestros que tienen el perfil de la actividad que están llevando a cabo y el niño pueda sentirse a gusto para, en un momento dado, pues, activarse físicamente. Afortunadamente, hemos tenido ahorita y hemos abierto eh, tres escuelas de baloncesto, tenemos abiertas dos de béisbol, siete de fútbol, que es donde más. Tenemos el, los niños, pues el grosso modo, el, los medios de comunicación hacen que el niño sea futbolista ya nato, se puede decir. Tenemos tres de voleibol y tenemos 28 grupos de jalapa activa y la semana pasada abrimos una escuela de taekwondo y ya tenemos ahorita 60 niños trabajando. Las escuelas deportivas en la ciudad de Jalapa están trabajando con una buena aceptación por parte de los padres de familia, comentó el profesor Mario Edgar Torres Garrido. La gente responde, los, los padres de familia están muy satisfechos porque están viendo el trabajo que están realizando con sus hijos y pues es una necesidad que estaba olvidada y que afortunadamente pues ya la rescatamos y, y pues estamos trabajando con ellos y pues es un éxito. Entonces estamos ahorita hasta el momento trabajando con moviendo 650 niños a la semana. Poco más de 650 jóvenes toman parte de este programa en deportes como voleibol, fútbol o taekwondo, reportó para Más Deportes, Magno López.